institucions van considerar que era molt important doncs, que poguessin també reflexionar sobre què estava passant amb aquesta situació tan convulsa, amb aquests temps tan complicats que hi ha amb totes les notícies que anem rebent sobre el tema de la construcció. I vam creure que era important que des d'un àmbit com és el sindicat doncs, també haguéssim sentit les nostres reflexions i convidar amb algú com més habitual perquè ens ajudi a fer-les. Com heu vist, doncs, en la realitat, que tenim sempre, algú condueix la sessió, fa la presentació i després doncs, podem fer intervencions, preguntes, i en aquest cas serà el nostre secretari general, Joan Carles Gallego, qui conduirà aquesta sessió, i serà el que ens presentarà el nostre convidat i també doncs, podrà conduir la sessió i veure com entre tots reflexionem sobre aquest tema. Poquetes coses perquè anem una miqueta tard de temps en relació a l'hora d'inici prevista. Es tracta de presentar la sessió i presentar el ponent, el José María Mena. Crec que la majoria dels que esteu aquí el coneixeu, si no alguns no haguéssiu vingut, perquè crec que aquest tema, si no el fa o si no el tracta una persona de la solvència, José María Mena possiblement hagués estat poc atractiu. Crec que, per tant, no cal presentar una persona que va ser fiscal en jefe del Tribunal Superior de Justícia, no, fiscal en jefe del Tribunal Superior de Justícia, sí. No? De Catalunya, crec que no falta explicar aquella cosa. Sabeu molts i moltes de la seva trajectòria prèvia, suposo que també sabeu de la seva trajectòria posterior. Està jubilat, administrativament jubilat, però segueix compromès i dedicat a seguir defensant la justícia social a la nostra societat des d'altres àmbits que no és des de la intervenció directa on estava prèviament. Sabeu que anteriorment, des de la seva professió, des del seu exercici professional com a fiscal, havia actuat en casos importants des del punt de vista de la salut democràtica del país, temes que poden tenir que veure amb la corrupció o amb pràctiques anòmales en relació a la gestió dels recursos públics per part de persones privades. Temes com la Catalana, després les coses es resolen com es resolen, però ell ha actuat i ha tingut voluntat d'intentar esbrinar la realitat de les coses i de treballar-les des del compromís i la dedicació professional clara. Darrerament hi ha hagut altres elements que jo havia també deixat en evidència quin ha estat el seu compromís, per exemple, amb el suport del que s'ha reaccionat amb tot el procés que va haver-hi de qüestionament de la seva dedicació professional que és el que s'ha reaccionat lligat a determinats temes, alguns dels quals són els que han estat apareixent també en l'actualitat. Alguns dels temes que apareixen en el cas Bárcenas tenen que veure amb algunes de les qüestions que hi havia darrere de la impugnació de l'exercici que havia fet el Baltasar Sargazón d'una manera compromesa va també donar el suport a una cosa que considerava que era injusta des del punt de vista personal, però també sobretot injusta des del punt de vista de l'aplicació de la legalitat en una societat, en un estat de dret com el nostre. No? Per tant, no us presentaré el José María Mena perquè ja el coneixeu a tots i totes i li passo ja a donar la paraula d'una sessió que crec que també mostra clarament quin és el compromís o quin vol ser el compromís del sindicat amb les coses que estan passant. Crec que posar de títol en aquesta sessió corrupció, dos punts, la democràcia amenaçada, vol dir també quin és el compromís del sindicat amb el que està passant i amb la necessitat d'abordar i aprofundir en la regeneració democràtica d'aquest país. Difícilment, si no abordem la regeneració democràtica, tindrem més dificultats per abordar una sortida favorable als interessos de la majoria de la societat pel que fa als temes de crisi econòmica i de crisi social que estem vivint. Per això també el nostre compromís amb la regeneració democràtica és clar. I jo crec que José María Mena ens donarà elements, idees, reflexions que ens han d'ajudar també a nosaltres com a sindicat a construir les nostres eines d'intervenció sindical i a tots i totes els que estem aquí com a persones també a conèixer i a tenir més elements de posicionament en relació al que està passant en aquest país. Sense més, seria... Molt bé. Molt bé, moltes gràcies.
Yo he trabajado de fiscal muchísimos años, pero y he llevado asuntos relacionados con corrupción. Pero si se hubiera querido que esa intervención tuviera como contenido fundamental un análisis de las de los asuntos de corrupción, conociéndolos desde dentro en profundidad, el sindicato habría llamado a Carlos Jiménez Villarejo, que es el que más sabe de España y uno de los que más saben de Europa sobre esa materia. Afortunadamente para todos vosotros, me han llamado a mí porque os habría machacado Carlos con la cantidad impresionante de sus conocimientos. Pero estoy yo que voy a hacer otro tipo de exposición, sobre todo porque esa no sé hacerla, y entonces haré otro tipo de exposición. Yo creo que la cosa está tan mal, la situación es tan absolutamente indignante, la cantidad de asuntos relacionados con la corrupción que están aflorando es tan abundante cada día y cada minuto, que yo creo que llega un momento que necesitamos pararnos a pensar. No solo a cabrearnos, que es necesario aguantar el cabreo sin que se nos pase. Es una obligación ética que tenemos. Pero simultáneamente tenemos que detenernos a reflexionar. Procurar no darnos el mitin recíprocamente sobre lo canallas que son los canallas, sino el pensar por qué pueden ser tantos tan canallas y andar sueltos. Una reflexión sobre esto es lo que yo, con la mayor capacidad de serenidad de que soy capaz, que no es demasiada, voy a procurar compartir con todos vosotros. En primer lugar, definir lo que es democracia y lo que es corrupción me parece que no viene al cuento. Pero sí algunas matizaciones o reflexiones o recuerdos sobre esto. Por ejemplo, yo creo que la democracia al final no es más que un modo civilizado de ordenar las contradicciones sociales. La Constitución no es el origen de la democracia. Yo creo que es la primera hija, y yo creo que hija única, de la democracia. Hay democracia desde que hay voluntad de que haya constitución, y luego ya viene la constitución. La constitución regula, es decir, establece reglas determinadas que son la estructura de la democracia. Derechos fundamentales, división de poderes, controles recíprocos entre los poderes, etc. Con las limitaciones correspondientes, porque no está en la democracia, está dicho para bien, pero no para mal, la ley del mercado, que es la que luego se encarga de comprar los instrumentos de la democracia. Y esas contradicciones, hay que recordar que existen a la vez que existen en los propios instrumentos, porque de eso hablaremos luego como enfermedad. ¿La corrupción qué es? Pues es la lealtad de los administradores a los que les es exigible la imparcialidad y la corrección. Es la traición. Pero hay corrupción incluso privada. Incluso en la ley penal, desde la ley orgánica 5 del 2010, es decir, existe corrupción privada, existe corrupción política, y corrupción ha habido siempre, no solo en la democracia. La había corrupción, evidentemente, en la dictadura. La corrupción es la ley del mercado metida en los organismos que no debieran ser comprados ni vendidos. Por todo eso, el título de esta charla, yo me pregunto a veces si contiene una proposición excesiva. ¿La democracia está amenazada por la corrupción realmente?
Es decir, ¿hay riesgo de que perdamos la democracia como consecuencia de la corrupción? Una primera respuesta es que no hay riesgo en la perspectiva de un golpe de Estado. No volveremos a un año 36 por causa de la corrupción, aunque hay que recordar que en el 36 quien puso dinero fue el contrabandista Juan Marc, y eso lo sabemos todos. Creo que hasta le pagó el avión a Franco, ¿no? Pero sí hay un riesgo de carcoma. No de golpe de Estado, pero sí de carcoma. La carcoma se va comiendo la madera hasta que solo queda el barniz. Y cuando tocas el barniz, debajo no hay nada. Pero a mí me gusta, más que poner un ejemplo de carcoma y de barniz y de madera, que tiene... La madera antigua tiene una cierta solera y dignidad. Yo prefiero el ejemplo del escarabajo. ¿Habéis visto los escarabajos muertos que parece que están vivos? Si los pones de pie, hasta parece que van a andar. El caparazón sigue brillante. Está perfectamente, pero están muertos. Porque no hay nada dentro. Yo creo que nos sirve más el ejemplo del escarabajo que el de la carcoma. Hay elementos de la democracia que solo son el caparazón. Sin ellos no funciona la democracia. No son menospreciables, pero son solo el caparazón. Hace falta, además, que los elementos del caparazón tengan articulación. Y sobre todo hace falta que esos elementos con articulación lleguen a moverse. Y para eso hace falta vida. Este es el verdadero ejemplo, por muy simple que sea, pero me sirve, porque además me gusta hablar del escarabajo muerto. Y pongo ejemplos antiguos, porque claro, no nos vayamos a creer que el caparazón de los derechos fundamentales grandilocuentes es solo cosa de ahora. Y para poner ejemplos, empiezo por el principio. La primera constitución de 1812. La del día de San José, llamada la Pepa. La Constitución de 1812, que el año pasado se celebró el segundo centenario, se hicieron toda clase de celebraciones y todos nos llenamos la boca porque fue el primer ejemplo de democracia. No es así exactamente, porque no llegó a entrar en vigor hasta muchísimos años después. El Borbón de entonces se la cargó y asesinó a 30.000 personas. Cuando se hizo con el poder inmediatamente después. Era un personaje capaz de vender a su padre, que lo vendió, quitarle el poder, irse a Francia de veraneo mientras aquí se hacía la guerra a la independencia, volver cuando acabó, matar a 30.000 personas y decir los tres mal llamados años constitucionales. Bueno, esa constitución grandiosa que todos alabamos decía, bueno, un artículo precioso, un buen ejemplo de lo que es un caparazón. Los españoles serán justos y benéficos. ¿Y qué? Pero luego en el artículo anterior, en el artículo 5, reconocía la esclavitud. Reconocía la esclavitud. Hablaba de los españoles, son españoles los hombres libres. Entonces no se decía hombres y mujeres todavía. Son españoles los hombres libres. Y el segundo párrafo de ese artículo decía, son libertos los que hayan alcanzado la libertad. Es decir, reconocía la existencia de la esclavitud en la Constitución de 1812. Y luego tenía un artículo precioso que estamos en puertas de que vuelva a estar en vigor. España es y será perpetuamente católica, apostólica y romana. La religión católica es la única verdadera. Leo textualmente. Eso, el día que nos despedimos, nos lo traen de nuevo. La Constitución del 12, para ser senador, hacía falta una serie de requisitos y particularmente tener una determinada buena condición económica. Solo a partir de un determinado nivel de riqueza se podía ser elegido senador.
Y así han estado las constituciones españolas durante todo el siglo XIX. Todas. Menos la republicana. Ese es el caparazón. ¿Qué nos queda del caparazón? Nos quedan cosas maravillosas. Leo el artículo 35 de la Constitución vigente. Los españoles tienen derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Leo artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos regularán la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. ¿Qué les parece? ¿Tengo o no razón al decir que hablo del caparazón? Es posible que esto fuera inicialmente una utopía. Hoy, sin ningún lugar a dudas, podemos decir que es un fracaso que nos defrauda o un cinismo que nos desconsuela. La democracia, decía yo antes, es un modo civilizado de ordenar las contradicciones sociales, con sus instituciones, que son la forma del caparazón, con su articulación, que son los instrumentos que lo hacen funcionar, y con una vitalidad interior. Consecuentemente, la democracia, la verdadera democracia, es el sistema para dar vida a esa articulación y a esos instrumentos. La vida es ni más ni menos que la participación popular. Los instrumentos de participación son los derechos de asociación, reunión y manifestación. Es el derecho de huelga. Es la libertad de expresión, no solo el mercado de los medios de comunicación. Es el voto periódico, tanto como expresión de la voluntad popular, como medio de expresión del rechazo de lo no deseable. Además, la Constitución permite la intervención popular directa en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo. En el Poder Judicial mediante la acción popular y en el Poder Legislativo mediante la iniciativa popular. La iniciativa popular, que tiene sus limitaciones en la Constitución, porque no se puede tener iniciativa popular ni para los indultos, ni para las leyes tributarias, ni para las leyes orgánicas. Por lo tanto, no cabe iniciativa popular para cambiar ninguna ley que se refiera a derechos fundamentales, y esto lo hemos leído, lo hemos releído hace poco, cuando hemos estado hablando del referéndum para la autonomía de Cataluña, etc. Quiero decir que la iniciativa popular también está suficientemente controlada, porque luego, una vez se lleva la iniciativa y va al Congreso de los Diputados, se cierra la puerta y los que llevaban la iniciativa se quedan fuera. Y lo discuten entre ellos los que no tuvieron la iniciativa, por si lo hubieran tenido sería un proyecto de ley. Los que no tuvieron la iniciativa, por lo tanto, que no están a favor, no nos engañemos, quitando tres o cuatro amigos nuestros. Los que no están a favor van a discutir la iniciativa. Ustedes comprenderán que tampoco es para echar las campanas al vuelo. Por todo esto, yo creo que la corrupción es el ingrediente que obstruye la interacción entre el caparazón y la vitalidad. O porque el caparazón ya está, los instrumentos de articulación del caparazón están obsoletos, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas. Es un instrumento de control. Debía ser el mecanismo que impida que se produzcan los fenómenos que deterioran el caparazón, es decir, que generan la corrupción. Es un instrumento obsoleto. A veces los tribunales de justicia, demasiadas veces, también son instrumentos obsoletos, con una lentitud que el caso Palau nos ha puesto de manifiesto. ¿Cómo puede llegar a ser hasta ahora? Porque queda cuerda. Siempre hubo corrupción. Siempre.
de la historia más cercana, recordemos el extraperlo, que eran aquellos señores, Strau y Perle, me parece que se llamaban, y la señora de uno de ellos, que también se añadía en el nombre, que inventaron una ruleta falsa en el casino, me parece que era de San Sebastián, en connivencia con los poderes públicos para que no lo controlaran, y se hicieron ricos hasta que les pillaron. El extraperlo, que fue un famoso caso de corrupción, cedió el nombre a los extraperlistas de la posguerra, que se hicieron ricos especulando con el hambre de los ciudadanos, que tenían que comprar en el mercado negro lo que no estaba, lo que se conseguía que no entrara en el mercado de los pobres, de los que íbamos con el racionamiento. Los viejos los recordamos, aquí veo que hay más de uno que habrá pasado racionamiento igual que yo, y veo afortunadamente otros que no lo habéis pasado nunca. Pero bueno, eran también, se les llamaba también extraperlistas, ahí había corrupción y hubo quien se hizo rico. Pero y sigamos con nombres, no, me voy a dejar muchos porque me voy a olvidar, y algunos porque no quiero decirlos. Pero recordar Matesa, ¿cómo se sirvió de Matesa Franco para quitarse de encima a los que le daba la gana y le incomodaba? Previo dejarles que cometieran el delito para luego podérselo echar en cara. Corrupción controlada. Y voy más atrás, pero por parecido de nombre, pues Filesa. Y nombres inacabables: Mariano Rubio, Lierta, Sáenz, Gil, Urdangarín, su suegro, Camps, Mata, Laceo. Los de la COE creo que no van, todavía no estamos en condiciones de acabar la lista, me parece. Bárcenas, ya de Bárcenas que les voy a decir, el Palau, los espías. Es que no se acaba la lista. Y no quiero hacer populismo fácil, todos lo sabemos. Sabemos lo que hay, sabemos dónde están. Sabemos que algunos serán perseguidos y algunos serán indultados. Lo sabemos. Y que hasta los límites del Poder Judicial, con su ineficiencia, su insuficiencia, su deterioro y todo lo demás, a veces funciona y entonces se indulta. Y esto también es parte de la corrupción si se indulta a los corruptos. Un indulto de corruptos es un instrumento de corrupción. Entonces, los corruptos tienen un instrumento curiosísimo, eso que le llaman más o menos el poner el ventilador. El argumento de y tú más. Lo de y tú más realmente es, eso funciona bien en las bandas de delincuentes. Para pillar a una banda de delincuentes hace falta que uno se pelee con otro y cante. Y observaréis como el y tú más no es más que llevar al terreno de del gran combate político la técnica de pelea de entre ellos de las bandas criminales. Porque el que dice y tú más y le echa en cara a otros su pecado respectivo, generalmente tiene razón. Pero ¿qué pasa con la opinión pública? La opinión pública, ante el argumento de la acusación recíproca, se llena de consternación, de dudas. Los fieles de cada bando creen lo que dicen los suyos y niegan lo que dicen los contrarios, pero los que tenemos una capacidad de análisis, de serenidad y de independencia de pensamiento, pensamos hasta qué punto las acusaciones recíprocas son recíprocamente veraces, hasta qué punto unos y otros pueden tener razón. Y las salpicaduras son salpicaduras de mierda efectiva, perdona la expresión, pero creo que es la más breve y más clara. Y por lo tanto, aunque eso no signifique que todos los políticos, todas las organizaciones sociales,
todos los partidos estén corruptos, del y tú más se desprende que el nivel de ejemplos de corrupción es tan abundante como para producir en los ciudadanos un hastío general. Ahora ya, con este hastío general, podemos empezar a percibir cómo la carcoma realmente está entrando en el corazón de la democracia. Pero no como un como una enfermedad externa, como un virus que haya llegado desde fuera por contagio. Está en el interior de las propias instituciones, del propio funcionamiento, en el momento en que los controles dejan de funcionar. Por lo que decía antes, corrupción ha habido siempre, pero la corrupción solamente se puede frenar, impedir y reprimir si hay controles efectivos para hacerlo. Y los controles solo funcionan si hay una fuerza de vitalidad social que los impulsa. Si no, lo primero que se paraliza, se esclerotiza, son los propios controles. Esclerotizados los controles dejan de controlar y la corrupción se dispara. Pero la corrupción se dispara porque está. Porque la enfermedad, el cáncer, la carcoma, estaba dentro y se está comiendo las tripas de la máquina, del instrumento, del bicho que es la democracia y deja solo el caparazón. Podemos seguir con un caparazón brillante, pero muerto, sin nada dentro. Y este sí es el riesgo. Y la pregunta inmediata es, ¿y qué hacemos ahora? Pues yo vuelvo al principio. Las estructuras de nuestra Constitución reconocen, no crean, reconocen unos derechos que es necesario articularlos constantemente. Derecho de asociación, de reunión, de manifestación. Hay instrumentos de vitalidad novedosos que han permitido salir a la calle en los últimos días, que han permitido llevar una iniciativa legislativa al Congreso, sin perjuicio de lo que he dicho antes de la viabilidad. Yo he llevado de mi pesimismo profesional, he dicho lo que he dicho porque lo pienso, pero la iniciativa ha llegado ahí movida por una fuerza. Y lo que es relevante es que hay una fuerza que ha movido eso. Esa es la fuerza de la democracia. No las instituciones que tienen obligación de hacerse eco. Es decir, son articulaciones del mecanismo que deben moverse, pero deben moverse si hay una fuerza que las mueve. La movilización está en las fuerzas sociales. No solo las nuevas, las que afloran. Otras que repiten, como comentábamos antes, asociaciones de vecinos, asociaciones de usuarios de la sanidad pública, asociaciones de usuarios de la educación pública, asociaciones, en fin de cuentas, de ciudadanos que desean unos servicios públicos de un Estado, como es el español, no olvidemos, que según la Constitución es un Estado social y democrático de derecho. Pero por ese orden, dice la Constitución, quisimos en el 78 que lo primero fuera un Estado social y ahora nos están conduciendo a un Estado mercantil y no deseamos un Estado mercantil, deseamos un Estado social y se consigue un Estado social si las fuerzas sociales se articulan para ello. Con ello quiero recordar también que no debe pensarse en que todos los instrumentos sociales preexistentes deben ser arrumbados y solo deben valer unos instrumentos sociales novedosos que vayan a ir naciendo. Una de las evidencias de la enfermedad a la que estoy hablando, de la carcoma de que estoy hablando, se evidencia en una frase que a mí me entristece muchísimo, esa que grita que no nos representan, que no. Porque unos sí representan y otros no.
unos debieran representar y otros no. Pero todos sabemos muy bien que los partidos de derechas representan perfectamente a las fuerzas sociales de derechas. Perfectamente. Con una coherencia sobrecogedora. O sea que sí les representan. Los partidos de izquierda, si no representan a las fuerzas sociales, deberán revolverse en su interior, en sus propias entrañas, hasta estar en condiciones de representar. Los sindicatos, obviamente, también supongo que estarán en la reflexión de su rejuvenecimiento permanente, aunque todos somos jóvenes. No solo fuerzas sociales emergentes, que hay que entender, no intentar manipular, sino ponerse a su servicio incondicional e integrarse en ellas. Las fuerzas sociales jóvenes, sin necesidad de que alabemos a la juventud solo por serlo, porque todos hemos, los que hemos sido jóvenes sabemos hasta qué punto éramos unos petardos. O sea que no están en condiciones de ser mucho mejor que nosotros. Pero las fuerzas jóvenes están ahí y no estamos, no debemos pretender ni conducirles ni manipularles, sino aprender de ellos y con ellos y trabajar con ellos sin ninguna mala conciencia y sin sentido de un pecado original de nuestra mayoría de edad, cada uno en sus condiciones. Yo creo que solo articulando las fuerzas sociales que significan la vitalidad real de la democracia, podemos hacer que la vitalidad real haga que los mecanismos no sean los mecanismos de articulación de la democracia, ni sean obsoletos, ni sean comprables. Porque solo son comprables si no hay un control suficientemente efectivo de su pureza constante. Y el control tiene que ser cotidiano y recíproco entre todas las instituciones. Con todo esto, yo pienso que estamos en condiciones de vencer a esta enfermedad, esta carcoma terrible que tenemos la democracia, a la que a mí me gusta referirme, y con esto acabo, me gusta referirme con una frase que aprendí de un gran maestro del que no deseo olvidarme. Quiero decir que para mí la corrupción como carcoma de la democracia es una enfermedad senil de la libertad. Nada más.